caótico para millones de personas en, como decíamos, 9 estados del país, con tornados y fuertes inundaciones. En Luisiana y Mississippi han emitido estado de emergencia. Nueva Orleans, por ejemplo, y Houston se han llevado la peor parte, con cientos de carros varados a pocos días de que inicie la temporada de huracanes. Por ejemplo, Luisiana mantendrá el estado de emergencia hasta el 7 de junio, aunque podría terminar antes si la declaración prohíbe a los comercios subir los precios de bienes y servicios. Para que nos cuente un poquito más sobre qué nos espera, nos vamos a enlazar con nuestro jefe del tiempo, Albert Martínez. Albert, adelante, te escuchamos. Muy buenas, Borja y Carolina. Pues más lluvia, veremos llover un poquito más durante la semana, aunque ahora podemos respirar un poco tranquilos porque espero poca precipitación en la tarde y mañana, pero como comentábamos, los ríos siguen desbordados, especialmente el río Mississippi es uno de los que más nos está preocupando. Miren estos puntos rosados, son puntos en los que el río está en su máximo o empezando a desbordarse. Estamos hablando de la parte baja, en la zona de Alabama y también en Arkansas. Hemos visto mucha lluvia en esa área, algunos acumulados durante el fin de semana por encima de las 10 pulgadas. Y como ven en verde, todos esos avisos por inundación repentina. Como siempre, una imagen nos ayuda a explicar un poquito más. Si nos acercamos hacia la zona de Mobile, aquí tenemos Nueva Orleans, esos puntos rosados son acumulados en el caso de la lluvia durante el fin de semana de 6 pulgadas, pero si nos extendemos al viernes y jueves de la semana pasada, esos acumulados superan las 10 o 15 pulgadas. Ahora no está lloviendo en esa zona, pero hay más lluvia en camino, viene por el oeste, por la zona de California, así que hoy en California lluvia, mañana en el centro del país y para el final de semana de nuevo en Alabama, Luisiana y Texas, como ya hemos visto, que ya están completamente inundados. Regreso con vosotros.